vapuleado ogro Fabiani soltó la lengua en lo de Alejandro Fantino y terminó contando una curiosa anécdota de la época en la que estaba con Victoria Banucci que bien le podría haber cambiado el rumbo a su carrera. O sea, hoy en día no tendría que estar apoltronado en un sillón ventilando cuestiones privadas para salir en cámara, ¿viste? ¿Jugaste en Ucrania también? Fui, pero me volví. No me acordás que me quiero poner a llorar. ¿Por qué? Porque en ese momento estaba con Victoria, voy allá y me... Vienen, el dueño me dice, esto es para vos por 4 años, 4 millones de euros. Mentira. Te lo juro por mi hija. ¿Los viste ahí? Me arrepiento hoy, me dice Victoria, no, quiero ir a Carlos Paz. Obviamente la Banucci quería ir a Carlos Paz. Y sí, porque en el tiempo en que vivió al lado del ogro debe haber tenido de todo. Pero Paz, seguro que no. ¿Contenta? Bien, la verdad que muy feliz. Muy feliz, gracias a todos por estar acá. Contame. ¿Cómo estuvo el casamiento? Increíble, la verdad que más no podemos pedir, aparte, nada, es el día... día esperado, el día de mi vida. ¿Faltó algo para que la felicidad total o es la felicidad total no, lo que están viviendo? La verdad es la felicidad total. Hubo un dato en el registro civil que casi hace suspender, atención con esto, porque casi se suspende el registro civil con este caso. Vos sabés muy bien que en el momento del registro civil que está la jueza y empieza a leer los datos, hubo un dato que llamó muchísimo la atención. En el momento que se dijo la edad de Victoria, el ogro hizo así. ¿Cómo? Va a haber un crimen ahí, este. ¡Ay, Dios mío! Tenés 2 años más que yo. Con un poquito de música y también alguna copita que está haciendo efecto. ¿Por qué? Empiezan a disfrutar del baile. Hicieron algo mucho más tranquilo. Podría haberse hecho la paquetérrima en el Palacio de Duro. De Castelar, ella. ¿Le gusta? ¿En qué lugar están exactamente festejando? En la caballeriza de Castelar. Es verdad, si tus orígenes son humildes... Podría haber hecho un roof garden, pero dijo no. Es una reunión sencilla, tranquila, que me parece perfecto. No quieren aparentar... Y denunció al ogro Fabiani por golpes y amenazas. Nos llegó una información, por eso te llamo para chequearla, porque es bastante fuerte... que habla de que vos ayer habrías hecho alguna denuncia por algún tipo de maltrato que habrías recibido. ¿Esto es verdad? No, la verdad es que no estoy pasando quizás el mejor momento en lo personal. Mismo ayer, cuando yo estaba mirando el programa, me daba bronca ver cómo se me reflejaba quizás el momento mío personal que estoy viviendo, porque en sí cuando el jurado hablaba o todos me hablaban, se me notaba a mí. ¿Vio el primer baile suyo acá? ¿Lo vio, logro? Lo vio. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo de nosotros? ¿Qué dice? Qué lindos pibes, ¿qué dijo? Le mandó un beso grande. Qué divino, otro para vos también. El beso del baile no me habló, me torturó. Pero, perdón, con... ¿No está a mí? No, él es así celoso en general. Es celoso en general. Celoso, pero bueno, sí, te mandó un beso grande. ¿No está enojado? No, va, sí. No hice nada, ¿qué hice yo? Bueno, sí, está, pero bueno. ¿Pero qué hice? Estoy parado acá como un gil, ¿qué hice? Pero bueno, es así, tiene un carácter muy especial. A esta discusión lo hablo. Públicamente, fíjate esto. Después de esto, ¿por qué se genera? Nota nuestra, donde nosotros le preguntamos, ¿vas a hacer el bailando? Y el ogro dice, no lo va a hacer. Y ella después dice, sí, lo voy a hacer. Fíjate la sumisión, volvé para atrás. En esa caminata, él adelante, puteando, gritando, y ella atrás, sumisa. El ogro entrenándose intensivamente en Buenos Aires, con Karina, una famosa cantante de la Bailanta Nacional. Mientras tanto, a esa hora, la Banucci estaba en Carlos Paz, tirándole letra. Claro, no te van a dejar, Chaco. No, quédate tranquilo, flaco. Me cuesta a veces creer que esto es cierto. Queríamos preguntarte sobre esto que había salido en paparazzi de esta chica. Uy, sí, lo vi. No, pero todo bien, buena onda. ¿Conociste a esta chica? ¿La viste? No, para nada, pero bueno, creo que ya sabemos muy bien también cómo es esto. Pero no, buena onda, chicos. Yo la verdad que esto no. Discúlpeme, pero no. ¿Hablaste con Cristian algo? No comment. Y la anécdota de los 4 palos de euros todavía le debe estar doliendo en el alma al ogro, porque siguió brindando detalles de la misma como si se regodease en la miseria. Claro, se debe querer matar. ¿Sabés la cantidad de cabarulo que reventaba con semejante billetón? Que te dispuso el contrato acá. ¿Y la plata? ¿4 millones de euros? 4 por 4 años. Yo venía de River. ¡La puta que me parió! Y decía ahí para jugar 6 meses.
y me fui a Carlos Paz. ¿A qué te fuiste? Después lo tremé y acompañé a ella. ¿Sabes? Todo... Habla muy bien de vos. Hay mucha habla gente muy bien de vos. No, hay habla mucha muy gente bien que no vos. Sabe. Perdón, ¿qué yo me quedaba todos los días así, Manucci, te lo juro Manucci. Por mi hija, esperando la victoria en el estacionamiento, así, con los pibes que, tomando cerveza ahí, boludeando así, todas las noches. Pues es tan pelotudo, viejo. Bueno, después de este triste recuerdo, seguro que el próximo contrato que le pongan al ogro delante suyo lo firma sin mirar, aunque sea para jugar en un campeonato de metegol.